Domingo 15 del Tiempo Ordinario, del Evangelio de Marcos 6:7-13. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que llevasen sandalias, pero no túnica de repuesto. Y añadió: quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión. Echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Jesús llamó a los 12 para que estuvieran con él. Y después que han visto cómo vive Jesús, qué piensa, cómo reacciona ante diversas circunstancias, cómo ora, cómo escucha, cómo mira, en fin, después que conocen un poco más al Maestro, ahora él les envía a predicar la conversión. Y lo hacen echando demonios y curando a enfermos. El que opta por anunciar el Evangelio con su vida debe seguir estos consejos de Jesús: saberse y ser enviado, tener a alguien en quien apoyarse, por eso van de dos en dos. Su comida llegará de la providencia, no llevar pan para el camino. Llevar y administrar justamente el dinero. Dispuestos a caminar y caminar y caminar. Maleta ligera, lo justo. No llevar cosas de reserva, por si acaso. Pero para predicar la conversión, se necesita primero pasar por la experiencia del cambio de uno mismo. Y luego, como muestra de que predican algo que merece la pena escuchar y seguir, tienen que ir de una manera muy concreta. Algunos la llaman la pobreza evangélica, es decir, ni pan, ni alforjas, ni dinero suelto en la faja, porque la fuerza de su anuncio estaba en haber sido enviados por Jesús. No dependía de alimentos, vestidos o dinero, de cosas materiales. Al contrario, les pide más austeridad aún. Es Jesús el que propicia y prepara la conversión. Ellos son instrumentos. Los métodos de la evangelización pueden ser buenos, acomodados a los tiempos, pero la fuerza de la gracia puede más que el método. Evangelizar es anunciar la palabra y dejar que el Señor actúe. Por otra parte, también les advierte que no siempre van a ser escuchados o admitidos. Encontrarán rechazo. Y para entonces les pide que no se lleven nada donde ha habido incomprensión. Nada, ni polvo, ni rabia, ni desazón o desánimo. Que no se lleven nada. Nosotros tendremos que aprender hoy y revisar las condiciones en que pretendemos ser testigos de Jesús, porque todos debemos serlo. ¿Se parecen a las condiciones que pide Jesús? Que hoy el Señor te bendiga.